Grupo Autofil y Grupo Mundo Imperial les da la más cordial bienvenida a la arena GNP Seguros en la hermosa Riviera Diamante, Acapulco. En esta fecha tan importante para todos nosotros, nos acompañan en el Presidium las siguientes personalidades. Licenciado Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo Federal. Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero. Contador Público Juan Antonio Hernández Venegas, Presidente de Grupo Autofil y Mundo Imperial. Maestra Belina López Rodríguez, Presidenta Municipal de Acapulco. Licenciado Luis Raúl Curi Hernández, Director de Ventas de GNP Seguros. Licenciada Renata Burillo Gómez, Presidenta del Consejo Administrativo de Mex Tenis. Licenciado Raúl Zurutuza Barkley, Director General de Mex Tenis. Ingeniero Simón Quiñones Orozco, Director de Proyectos de Mundo Imperial. Les pedimos tomar asiento, por favor. También agradecemos la presencia de la ingeniera Liz Salgado Pineda, presidenta del Patronato DIF Guerrero. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Belina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, quien les dará la bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Saludo en esta mañana a la gobernadora del estado, a la maestra Evelyn Salgado Pineda. Saludo también con muchísimo aprecio y cariño al licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal. Me es grato también saludar al contador Juan Antonio Hernández Venega, presidente del Consejo Grupo Autofin y Mundo Imperial. Saludo al licenciado Luis Raúl Curi Hernández, director de ventas de GNP Seguros. También a la licenciada Renata Murillo Gómez, presidenta del Consejo de Administración. Al licenciado Raúl Zurita, director general. Sean ciudadanas y ciudadanos, sean ustedes bienvenidos a este hermoso puerto de Acapulco, cuya historia se remonta a más de 500 años desde su descubrimiento, donde han pasado épocas esplendorosas de comercio y de turismo. Pero el día de hoy estamos ante una dinámica e impulso sin precedente en el tema deportivo. Esto lo podemos constatar ante este estadio hermoso y de sencillo nombre, Arena Mía. Acapulco es sinónimo de sol, playa y mar, pero también de ánimo, de alegría, de calidad y calidez. Sin duda, la nueva sede del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco es también sinónimo de vanguardia y modernidad. Estamos muy contentas y contentos de recibir este gran evento en su edición número 29. Agradezco a la Asociación de Tenistas Profesionales por celebrar el Abierto Mexicano de Tenis 2022. Este se caracteriza por ser el más importante de Latinoamérica.
Este evento nos llena de fiesta y de alegría. Lo recibimos con los brazos abiertos y les damos la más cordial bienvenida a cada una y uno de los jugadores que hoy harán resaltar con su presencia esta justa deportiva, sin duda de talla internacional, para satisfacción de los aficionados a este elegante y hermoso deporte. Por supuesto, también les damos la bienvenida a sus familias y equipos que los acompañan. Siéntanse en su casa. Queremos garantizar que ustedes que vienen a nuestra casa y nosotros que los estamos esperando, podamos tener las mejores condiciones, la mejor experiencia, la mejor seguridad. Es un gran orgullo para nosotros y nosotras que Acapulco sea la sede de un evento tan importante que en esta edición histórica contará con la presencia de algunos de los mejores jugadores de este deporte de talla internacional. A los acapulqueños decirles que el Abierto de tenis es posible también gracias a ustedes, a su trabajo, a su ánimo, a su alegría, su calidad y su calidez. Gracias al cariño que el acapulqueño ha brindado y brinda a sus visitantes. Sin duda, nuestra ciudad sigue recibiendo la confianza de quienes organizan estos grandes eventos. Quiero reconocer y agradecer a don Juan Hernández por esa confianza que le tiene a Acapulco. Gracias por amar este lugar que es el paraíso que Dios nos ha regalado. Gracias a quienes le apuestan a Acapulco. Decirles que estamos contentas y contentos porque a este gran evento, sin duda, Acapulco se posicionará una vez más como el lugar de talla internacional. Esta semana del Abierto Mexicano de Tenis queremos invitarte a conocer la magia de la naturaleza en el paraíso tropical que es nuestra casa. Déjate enamorar por Acapulco, descubre su clima, su entorno y sobre todo su gente maravillosa, alegre y trabajadora. Te hará pasar momentos inolvidables. Sean cordialmente bienvenidos a su casa, el paraíso de todos y cada uno de ustedes. Buenos días, buenos días. Es momento de escuchar al ingeniero Simón Quiñones, director de proyectos de Grupo Mundo Imperial. Muy buenos días. Con el permiso del presidio, con su permiso, contador Juan Antonio Hernández. Es para mí un honor hacer uso de la voz en este evento que, sin lugar a dudas, será parte de la historia de Acapulco, y en nombre del equipo técnico que hizo posible esta gran obra. Comienzo por compartirles que este proyecto es parte del Plan Maestro Princes Diamante 2017-2022, el cual en el año 2018 se le encomendó desarrollar al reconocido arquitecto José de Arimatea Mollao López, Pepe Mollao, como le gusta ser llamado, quien por cierto es paisano guerrerense. La ejecución de la obra inició en diciembre del 2019, pero 4 meses después, en abril del 2020, tuvimos que hacer una pausa a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, que a la fecha sigue azotando al mundo. En marzo del 2021, en este mismo lugar, en el marco del Abierto Mexicano de Tenis, se anunció el reinicio de la obra, con la instrucción del contador Hernández y el gran reto de tenerlo listo para esta edición del torneo,
la Arena Mundo Imperial Acapulco, o Arena Mía, como inicialmente fue anunciada, cambió de nombre luego de una alianza comercial estratégica para denominarse Arena GNP Seguros. Y está edificada en un predio de más de 90.000 metros cuadrados en el corazón de la Riviera Diamante de Acapulco, la cual la hace sumamente accesible tanto para los automovilistas como para los usuarios del transporte público. Con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, la arena en su construcción generó empleo directo diario a más de 1.500 familias y de forma indirecta a más de 4.000 familias. El diseño y supervisión estructural del edificio estuvo a cargo de Cafel Ingeniería, de los ingenieros Alfredo Carlos y Everardo Arroyo Vega, quienes desplantaron el edificio en 160 pilas de 1 metro de diámetro a 20 metros de profundidad. Las dimensiones y forma de los elementos estructurales de la arena, así como las propiedades del acero y del concreto, que son la ductilidad y la resistencia, son aprovechadas al máximo para cumplir ampliamente la función de este tipo de inmuebles. En esta zona altamente sísmica, la ductilidad, resistencia y rigidez de la estructura es primordial para que tenga un comportamiento satisfactorio ante las acciones de diseño que se presenten durante su vida útil. Las mayores virtudes de la arena, aparte de su diseño y su seguridad estructural, son sin duda alguna su multifuncionalidad, pues puede celebrarse desde el Abierto Mexicano de Tenis, un concierto en formato de 360 grados, una pelea de box, torneos deportivos, etc. También es un escenario que genera mucha intimidad, tanto del ídolo como del público con el artista, ya que el espectador más lejano se encuentra a una distancia de 50 metros al centro del escenario con una visión inigualable. Cuenta con área administrativa, camerinos, vestidores, gimnasio, sala de prensa, cocina, snack, 5 canchas exteriores, una cancha principal, estacionamiento para más de 800 vehículos, así como extensas áreas comunes para complementar la experiencia de nuestros visitantes. Esta arena tiene más de 17.600 metros cuadrados de construcción y más de 2.000 toneladas de acero desde su cimentación hasta sus velarias. Y por sus características, tiene todo el potencial para convertirse en el mejor espacio en su tipo, no solo en México, sino en América Latina. Tiene la virtud de albergar desde 10.400 hasta 13.000 personas. Sin duda alguna, la manera más fácil y efectiva de medir el esfuerzo es a través de los números, como lo que acabo de mencionar. Porque lo más complicado es poder transmitirles a todos los presentes el corazón que dejamos en esta obra todos los que participamos en su desarrollo. Las horas de planeación y estrategia, desvelo, imaginación, esfuerzo, sudor, sacrificio, entrega, entusiasmo, pero sobre todo de mucha pasión y determinación para hacerla posible. Sería mezquino de mi parte no reconocer que todos se involucraron con un enorme compromiso. Por lo anterior, quiero agradecer a todo mi equipo que me acompañó en este gran reto. Siempre lo he dicho, a pesar de nuestras diferentes personalidades y en ocasiones no compartir puntos de vista, nos unió algo en común: hacer posible ese gran reto. Sin duda alguna, no fue fácil. Con una pandemia mundial de por medio y con los precios internacionales de los materiales constructivos al alza, sobre todo del acero, que llegó a subir hasta un 40% de su valor, los ánimos y las miras en lograr el objetivo siempre siguieron firmes. Pero esta no es la primera vez que el Grupo Autofin México y Grupo Mundo Imperial, que preside el contador Juan Antonio Hernández Venegas, en tiempos de adversidad y a pesar de todos los pronósticos, apuesta por Acapulco. Lo hizo en el 2008 con la apertura de Forum Mundo Imperial a pesar de la mayor crisis financiera del mundo. En el 2011 con la apertura de la Expo de Mundo Imperial a pesar de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la gripe H1N1. En el 2014, con la apertura del Hotel Palacio Mundo Imperial, a pesar de la crisis social
que en ese entonces se vivía en Guerrero. En el 2015, adquiriendo los hoteles Princess y Pierre, los cuales por primera vez pertenecen a un grupo 100% mexicano. En el 2017, cuando abrió las puertas de Ecstasy, la tirolesa más larga del mundo sobre el mar. En el 2019, con la apertura de Scala Ocean Club en la zona de La Bonfil. Y en el 2021, con la inauguración del nuevo trazo de la avenida Costera Las Palmas. La historia moderna de Acapulco, el Acapulco de hoy, que todos conocemos, no sería posible sin la visión, inversión, amor y gran compromiso del contador Juan Antonio Hernández Venegas, quien hoy... pondrá en funcionamiento este espacio para orgullo de México, que sin duda alguna nos pondrá nuevamente en el mapa como un gran competidor en el turismo deportivo y de entretenimiento. Como guerrerense y acapulqueño, ha sido un enorme privilegio tener la oportunidad de dirigir este proyecto, acompañado de los sabios consejos de un hombre que tiene un gran espíritu y visión, pues ha creído en mí más de lo que yo mismo he creído. Muchas gracias, señor Redvani, nuestro director general de Mundo Imperial y líder. Muchas gracias por acobijarme en todo momento. Este proyecto tiene en su ADN toda su esencia y todo su corazón. Este proyecto es un mérito totalmente suyo. No me resta más que agradecer a GNP Seguros, empresa 100% mexicana, que apoya lo que proyecta a México en el mundo, y al Abierto Mexicano de Tenis que encabeza la señora Renata Burillo, ya que desde la concepción de la arena hasta los días previos al arranque de este torneo, hemos trabajado hombro a hombro para lograr que todos vivan una grata experiencia. Gracias Raúl, gracias Geoffrey, por su gran apertura y por todo su apoyo. Y para compartirles un poco del proceso constructivo de esta gran obra, los dejamos con el siguiente video. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la licenciada Renata Burillo Gómez, presidenta del Consejo Administrativo de Mex Tennis.
Buenos días a todos los que nos acompañan. Nos reúne este día la apertura de la Arena GNP Seguros en nuestro bellísimo puerto de Acapulco. Y para Grupo Pegaso y Mextenis, inaugurar este inmueble con la edición 29 del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC es un enorme motivo de orgullo. Hace unos años se estaba presentando este proyecto que hoy es toda una realidad. Gracias al gran trabajo en equipo, se ha hecho posible que la obra llegue a su término y que podamos estar hoy aquí presentes. Este torneo llegó a Acapulco en el 2001 y se jugaba en una cancha con solo un aforo de no más de 3.000 personas. Desde entonces, en Grupo Pegaso nos propusimos trabajar y esforzarnos al máximo para crecer y traer a los aficionados mexicanos a los mejores tenistas a nivel mundial y que esto deviniera en más trabajo para los acapulqueños, una de las mayores derramas económicas del año y una difusión mediática como ninguna otra que promueve al puerto de Acapulco, al estado de Guerrero y a México en más de 180 países del mundo. Han sido muchos meses de trabajo intenso, tanto en la construcción de esta arena como a nivel estratégico para preparar y concretar el que nosotros consideramos el mejor cuadro de jugadores en la historia del torneo, que incluye a 5 de los mejores 10 jugadores del mundo, entre los que están el campeón defensor Alexander Zverev y el favorito de la afición mexicana Rafael Nadal. La arena está lista para recibir al tenis de más alto nivel como primer gran evento y se seguirá trabajando para traer más eventos en todas las áreas de entretenimiento. Comienza ahora una etapa de retos y desafíos para la Arena GNP Seguros y en ella el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC será uno de sus grandes aliados. Quiero agradecer a Mundo Imperial, al gobierno del municipio, del estado y al gobierno federal y a todos aquellos que como nosotros creen y apoyan al bello puerto de Acapulco, incluso en tiempos tan complejos. Y un agradecimiento muy especial a toda la gente de Acapulco que nos hizo sentir como en casa desde el primer día y junto con su trabajo e incondicional apoyo y cariño también aportaron para que esto sea posible. Enhorabuena a todos. Cedemos la palabra al contador público Juan Antonio Hernández Venegas, presidente del Consejo Grupo Autofin y Mundo Imperial. Amigas, amigos, distinguidas personalidades, gracias. Hoy es un día para dar gracias. Gracias a Dios. Gracias a nuestro secretario de Turismo Federal, que aquí entre nos fue el que empujó esto con todo su ánimo y con toda la fuerza. Miguel, gracias, gracias, te reconozco. Señora gobernadora, muchísimas gracias. Gracias por su comprensión, por su entusiasmo, por su liderazgo. Señora presidenta municipal, muchísimas gracias. Por todo, absolutamente todo. Muy amables. Raúl, ¿qué cuates trajiste? No se vale. En la cara no. ¿Eh? Renata, nuestra presidenta, saludos a tu papá, por favor. Dile que lo queremos bien, de vuelta. Que esté con nosotros, mano a mano, como ya lo dijimos en algún momento, por favor. Luis,
Tengo un gran acercamiento con tu gran empresa. Me da muchísimo gusto que nos hayamos casado con ustedes. Trabajamos con la provincial, etcétera, etcétera, y ahora la nueva historia del grupo, desde hace muchos años. Siempre nos hemos llevado bien. Así que cuando nuestro líder... Ah, porque quiero decirles que yo aquí juego de mero, pero el mero mero es mi amigo el señor Resvani. Honor a quien honor merece. Y de verdad, me dio muchísimo gusto cuando Seyed me dijo que la boda era con ustedes. Les agradezco, salúdame Alejandro, por favor, y que nos vaya a todo dar. Simón, mención especial. Me robaste toda la información que... No, gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron en este logro. Nos faltan algunos detalles. Yo les diría que, primero Dios, 45 días después de que termine el torneo, nos vamos a poner a trabajar nuevamente y a identificar los minúsculos o detalles importantes que ya en la funcionalidad seguramente van a aparecer. Esta obra ha sido hecha con muchísimo cariño, cariño mexicano, de orgullo. Estamos retando al mundo. Queremos que este monstruo, gigante o como le quieran llamar, se distinga a nivel mundial. Queremos traer el foco necesario y suficiente con grandes eventos. Yo les diría que ya tenemos ocupados 2 meses casi del año. Nos faltan 10. Uno con este gran torneo y otro con la Feria Imperial. Vamos a aderezar la Feria Imperial. La primera, primero Dios, va a celebrarse del viernes 27 de octubre al lunes 21 de noviembre. Esperamos que sea un hito impresionante, maravilloso. No les digo más, porque nos hace falta el líder de los eventos. Esto que comentó nuestro amigo Simón, de que de una capacidad de 10.400 nos desenvolvemos hasta 13.000, pues tiene que ver mucho con ello. Pero ese líder es el que va en un momento dado a identificar cómo lo hacemos. A través de un sistema de hélices, no lo sé. Obviamente vamos a ocupar la cancha. Entonces, yo me prometo y me comprometo a que fuera de estos dos grandes eventos, la Feria Imperial y el Abierto, primero Dios, celebremos como mínimo 20 eventos de diversos tipos. Por eso digo que nos vamos a convertir en un foco a nivel mundial. Tenemos que crecer en ilusión y en ambición. Le pido a Dios que nos dé fuerza a todas y a todos. Otra vez mi agradecimiento y por favor, confíen en nosotros. No les vamos a fallar. Que Dios los bendiga. Cedemos la palabra al licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal. Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Saludo con afecto a mi buena amiga, la gobernadora constitucional del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. También a la maestra Belina López, presidenta municipal de este gran
puerto de Acapulco, como diría don Germán Figaredo, en nuestro acapulquito querido, tan querido que hace 43 años, bueno, tengo de casado, pero hace 44, 45, aquí, esta tierra me hizo que conociera a mi esposa y ahora con 8 nietos y el que viene en camino. Gracias, Acapulco. Saludo con afecto a mi muy buen amigo Juan Antonio Hernández, quien es el presidente de este gran grupo Autofin y Mundo Imperial, y a todos, a la presidenta municipal y a todos quienes ya fueron debidamente presentados. A los amigos de los medios de comunicación y a los amigos también del medio deportivo y turístico también aquí presentes. Es un gusto visitar nuevamente el bello puerto de Acapulco, uno de los primeros destinos turísticos de México que tantas satisfacciones nos han dado proyectándonos a nivel internacional y actualmente uno de los más visitados por turistas también nacionales. En esta ocasión nos encontramos reunidos para la inauguración de la Arena GNP Seguros, un nuevo, amplio y moderno recinto turístico con capacidad para más de 10.000 espectadores, que está a la altura de los mejores del orbe. Este estadio será un digno escenario para el Abierto Mexicano de Tenis, uno de los torneos más prestigiados del mundo y el más importante de América Latina. Este significativo torneo, que tuvo sus inicios en 1993 y cuenta con el reconocimiento de la Asociación de Tenistas Profesionales y de la Women Tennis Association, está entre los 3 eventos deportivos de talla internacional más destacados de nuestro país, a la par del Gran Premio de México, de la Ciudad de México, la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Golf y este el Gran Abierto de Tenis. Este Gran Abierto Mexicano de Tenis, reconocido en 3 ocasiones como el mejor torneo ATP 500 del año, sitúa al puerto de Acapulco y al destino México en la mira internacional y que es transmitido por diversas cadenas televisivas y redes sociales y plataformas por más de 170 naciones. Con este espectáculo mandamos una señal muy positiva al mundo de que en México disponemos de la infraestructura para la realización de grandes eventos deportivos que sin duda tienen un impacto directo en la cadena de valor turística. Por tanto, certámenes como el Abierto Mexicano de Tenis se convierten en motivadores de viaje que benefician a la actividad turística de un destino por la afluencia de turistas y en el gasto generado, impulsando y fortaleciendo a la economía de la región. Además, contribuyen de manera significativa a la recuperación del sector turístico después del impacto provocado por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer la amplia riqueza natural, cultural y gastronómica del estado de Guerrero, que cuenta con más de 20 playas, zonas arqueológicas, museos, parques nacionales y un maravilloso pueblo mágico, la ciudad virreinal de Taxco, capital mundial de La Plata, entre otros bellos atractivos. Mis felicitaciones a Mundo Imperial, GTP Seguros, Mextenis, por hacer realidad la vigésima novena edición del Abierto Mexicano de Tenis, que año con año se consolida como un torneo de prestigio internacional. Y antes de concluir, me llega a la memoria la frase de ese genio del siglo pasado, Walter Elías Disney, que decía: si sabes soñar, lo puedes lograr. Pero también me viene a la memoria ese gran poeta, escritor y filósofo, Tagore, que pareciera que se inspiró en Juan Antonio en esta frase de uno de sus poemas: dormí y soñé,
que la vida era alegría. Desperté y supe que la vida era servicio. Serví a los demás y en ese servicio encontré la alegría de la vida. Tal pareciera que se inspiró en nuestro gran empresario, que muchos éxitos más para bien de la economía, no solamente de Acapulco, sino del Estado y de México. Gente como tú, Juan Antonio, requiere el país. Empresarios centrones para generar riqueza, empleo y progreso para la nación. Muchas gracias. Es momento de escuchar a la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto. Hoy es un día especial para Acapulco, hoy es un día muy especial para Guerrero y me da muchísimo gusto estar aquí en nuestro maravilloso puerto de Acapulco acompañando a la inauguración de esta importante obra de la Arena GNP. Quiero agradecer a quien siempre nos ha apoyado, hemos tocado sus puertas en infinidad de ocasiones y siempre nos ha apoyado, porque es un aliado de Guerrero, quiere muchísimo el puerto, ya lo acaba de mencionar, ahí conoció al amor de su vida y cómo no querer este hermoso puerto de Acapulco y cómo no querer a Guerrero. Muchísimas gracias, secretario de Turismo, licenciado Miguel Torruco Márquez. Muchísimas gracias. También, pues, con quien hemos dialogado, trabajado de manera coordinada y sabe que cuenta con todo el apoyo para este gobierno municipal, a la presidenta Avelina López Rodríguez. Muchísimas gracias, presidenta. Al presidente de Consejo Grupo Autofin y Mundo Imperial, el contador Juan Antonio Hernández Venegas. Contador, muchísimas gracias por su profundo amor a Acapulco, por su profundo amor a Guerrero, por creer una y otra vez, a pesar de las adversidades, que Guerrero es una tierra próspera, que Guerrero es una tierra de desarrollo, de bienestar, y por sentar en Acapulco las bases de este progreso en materia de turismo. Porque estoy segura que vamos a seguir trabajando de la mano para impulsar Acapulco y para posicionarlo como uno de los mejores puertos del mundo. Muchísimas gracias por su confianza y todo su apoyo, querido contador Juan Antonio. Al licenciado Luis Raúl Curi Hernández, director de ventas GNP Seguros, obviamente también a quien es la presidenta del Consejo Administrativo de Mextenis, con quien ya estuvimos platicando en algunas ocasiones, una mujer muy comprometida, una mujer con liderazgo, muy trabajadora y muy comprometida con los proyectos y sobre todo cuando se trata de Acapulco. Muchísimas gracias, querida Renata Burillo Gómez, gracias por todo tu apoyo. Así también al director general de Mextenis, que también hemos encontrado eco en él y nos ha apoyado muchísimo, Raúl Surutusa. Muchísimas gracias por todo su apoyo, director. Al ingeniero Simón Quiñones Orozco, director de proyectos de Mundo Imperial. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bonito mensaje. Muchas gracias. Y pues a las empresarias, a los empresarios, a la sociedad acapulqueña que hoy nos acompaña, al director general de Mundo Imperial también, que lo queremos mucho. Gracias por todo su apoyo, Seyed Resvani. Muchas gracias porque siempre hemos trabajado de la mano y sin ningún problema y lo seguiremos haciendo. Cuenten en mí a una aliada, a una amiga. Más allá de ser la gobernadora del estado de Guerrero, soy su amiga y soy su aliada. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin duda, esta obra viene a reforzar la vocación turística, así como las opciones de las y los acapulqueños, que en esta arena van a ser anfitriones del abierto de tenis, pero también de conciertos, de box, de básquetbol, de espectáculos. Este recinto es uno de los mejores de México y del mundo, me atrevería a decir, contando en el estadio principal con 17.725 metros cuadrados de construcción, con capacidad para recibir a miles de visitantes,
tecnología de punta, estacionamiento para 800 autos, espacios multifuncionales y sobre todo una visión incluyente y de apoyo social para todas y para todos. Ya Renata nos va a contar en algún momento todo lo que han realizado con algunas acapulqueñas, acapulqueños y guerrerenses y cómo están poniendo su granito de arena para apoyar a Acapulco y a Guerrero. Se trata pues de uno de los recintos más grandes y modernos del mundo en su tipo. Reconozco la confianza del Grupo Mundo Imperial, del Grupo Autofin GNP, que siguen apostando una y otra vez por el puerto de Acapulco. Con esta obra, que es parte de un esfuerzo más amplio de largo plazo, nosotros sabemos de su compromiso con el puerto, sabemos de su compromiso con Guerrero, del trabajo de estas dos grandes empresas 100% mexicanas y de lo que su visión, misión, ideas, experiencia e historia representa para este gran relanzamiento de nuestro puerto de Acapulco. De la derrama económica y del impacto que genera sobre las y los trabajadores de nuestro puerto de Acapulco. Yo creo que nadie está más contento que todos los que trabajan en esta temporada, que todos los que van a estar aquí, porque es 100% guerrerense toda la mano de obra, esta fuente de empleo que ustedes están generando. Confío en que vamos a seguir en la ruta del trabajo coordinado con las empresas por Guerrero y para Guerrero, y con el compromiso también institucional de parte de este gobierno para garantizar las condiciones de gobernabilidad, para crear esa confianza. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no debe existir un divorcio entre los empresarios y el gobierno. Al contrario, tenemos que seguir siempre de la mano trabajando por el bienestar de nuestro estado. Nosotros queremos que no solo las familias de Acapulco, sino que todos nuestros visitantes de todo el mundo, los inversionistas, todas y todos, hagan de nuestro puerto, de nuestro maravilloso puerto de Acapulco, que lo hagan su hogar. Quiero felicitarlos por esta gran obra, que es ya un referente internacional, no solamente en el mundo del deporte, sino en toda la rama de espectáculos. Que sepan todos los que nos están visitando, estos grandes deportistas, artistas que vendrán también en su momento, personajes de la cultura, del ámbito musical, cultural, gastronómico, que sepan que encuentran aquí en Acapulco su casa y que siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. No me queda duda de que nuestro puerto merece esta inversión, así como más y mejor infraestructura. Por eso, de la mano del municipio que encabeza nuestra presidenta Avelina López Rodríguez, la iniciativa privada y el gobierno del estado de Guerrero, vamos a seguir tocando puertas, buscando gestiones para que la Arena GNP y el Mundo Imperial de Acapulco sean parte de una estrategia más ambiciosa de relanzamiento del destino. Estoy segura que trabajando juntas y juntos, con transparencia, en coordinación con este gobierno, que siempre será aliado de ustedes, aliado de los proyectos para sacar adelante a Guerrero, estoy segura que vamos a seguir generando nuevas posibilidades de inversión, nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar para Acapulco y para sus familias. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y hoy es un gran día para Acapulco, un gran día para Guerrero. Muchísimas felicidades y ¡que viva Acapulco! Gracias. Muchas gracias a todos en el panel del Presidium. Ahora invitamos a los miembros del Presidium a realizar la develación de la placa en conmemoración a la apertura del nuevo estadio tenístico y de usos múltiples, para después pasar al corte de listón inaugural. Adelante, por favor.